Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí con Germán y conmigo en este breve conciso que voy a hacer sobre él. Yo soy Isabel, soy compañera de profesión de Germán y vengo hoy representando al Colegio Oficial de Psicología de Cantabria. Estoy encantada de poder hacer la presentación de este compañero porque creo que para mí es una persona que muy valiosa en el sentido de la trayectoria que tiene. Entonces, pues me hace ilusión y estoy agradecida. Y creo que por toda la gente que estáis aquí hoy, pues el aprecio que se le tiene como profesional, pues creo que es muy alto y me agrada ver a tanta gente que tiene interés en escucharle y en aprender hoy. Entonces, bueno, voy a presentarle, voy a hablaros un poco sobre él para que conozcáis sus orígenes y que siempre da gusto el saber de dónde viene una persona, qué cositas ha hecho, porque eso es muy enriquecedor. Y también para entender el por qué ha llegado hasta aquí y por qué hoy nos presenta este libro y nos va a dar esta charla que creo que va a ser súper enriquecedora para todos. Espero que disfrutéis muchísimo. Y Germán, pues nace en Santoña en el año 1949. Él es hijo de un padre inmigrante en Francia que se marcha antes de la guerra civil y posteriormente vuelve a la emigración a Venezuela. En ambos países él se dedicó a temas de la restauración. Germán es licenciado en psicología por la Universidad de Bogotá en el año 1975 con la especialidad en educación. Posteriormente realiza el máster en se de sexología en Caracas, Venezuela, y a su regreso a España cursó el doctorado en psicología de la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre el tratamiento de la eyaculación precoz. Además, ha asistido a múltiples congresos y seminarios de la psicología, destacando el Congreso Internacional de Psicología de París en el año 1976, donde conoció a Jean Piaget, Albert Bandura y otros destacados psicólogos, a los que estamos aquí hoy de psicología, hubiésemos pagado oro por conocer a estas personas. Su primer empleo en el año 75 fue como orientador y profesor de metodología en la Universidad de Oriente en Venezuela durante 5 años. Profesor de sexología en la Escuela de Enfermería de Santander. Profesor de psicología de trabajo en la Universidad de Cantabria. Profesor de psicología general en la Kent University de Nueva Jersey. Y por 5 semestres de verano. Ha sido profesor tutor de Psicología de la Memoria, Pensamiento y de la Percepción de la Universidad de Educación a Distancia de Cantabria. Ha impartido cursos y conferencias por varios países de Europa, América y Japón en la Universidad de Sapporo. Ha sido vicepresidente para Europa de la Asociación Mundial de la Comunicación, organizando en Santander un congreso internacional sobre comunicación en la Universidad de Cantabria. Presidente fundador en la primera Asociación Española de Migrantes Retornados, patrono de la Fundación Iberemprende y patrono de la Fundación Bruno Alonso. Se considera una persona preocupada e interesada por el desempleo juvenil y no concibe cómo un país con un alto porcentaje de parados tiene que buscar 100.000 trabajadores en el año 2023 en el extranjero. Los incentivos que ofrece la sociedad y la empresa no motivan suficientemente a la juventud aquí para trabajar. El libro que hoy nos presenta, 12 píldoras de psicología, la mejor fórmula para superar el confinamiento, es su penúltima obra. Nos propone 12 procesos de psicoterapia para 12 disfunciones de la conducta que nos ha ocasionado a todos durante estos 2 años el estar casi 2 años encerrados. Tardaremos, según él, unos 2 años en superarlo. Quiero añadir que estas 12 píldoras de psicología para Germán son 12 píldoras que llegaron en un momento que creo que, por cómo me lo ha contado, le tocaron el corazón, porque son 12 píldoras que volvieron a él. 12 personas que en su día él ayudó, que en su día confiaron en él, les dio lo mejor y ahí volvieron. Así que os dejo con su conferencia, Cómo evaluar y mejorar la salud mental de la teoría a la práctica. Muchas gracias. Colabora. Bueno, entonces tengo que estar sentado, ¿no? Que amablemente el Ateneo colabora con el Colegio de Psicólogos y aquí, pues con cierta frecuencia, en el primer piso, que tienen un salón, hacemos cursos pues, de psicoterapia, de psicología o de lo que propone en cada momento algún colegiado.
Entonces, gracias al Ateneo y al personal del Ateneo. Y bueno, gracias a todos vosotros y vosotras, que un día como hoy, pues os habéis tenido a bien venir a escuchar un tema que es interesante, es necesario, y bueno, vais a escuchar pues una parte de lo que nos está pasando en esta pospandemia. El presentar el libro es algo circunstancial. Lo que sí quiero es dar una breve conferencia sobre cómo podemos evaluar nosotros, vosotros, los psicólogos, la salud mental, y cómo mejorarla. Y quizás también definir un poco qué es la salud mental, que no tiene nada que ver con la enfermedad mental. Es otro problema distinto. Y evaluarlo es prevenirlo. Y de eso se trata en la vida, prevenir. Bueno, veis que tengo una foto en una playa de Cantabria, que luego explicaré el motivo de la foto. Siempre es bueno, al empezar cualquier conferencia, pues definir, dar una explicación de lo que vamos a hablar, de la salud mental. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, fijaros, ya en el año 1948 dio esta definición que no ha cambiado en nada en todos estos años. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Quiere decir que sentirse uno en bienestar es la salud. No tener afecciones es la salud. Y socialmente, vivir en un país democrático es también salud. Entonces, esa es la definición que tenemos sobre el tema desde hace ya, pues, muchos años. Pero para nosotros los psicólogos tenemos que poner la salud mental dentro de un contexto, que es el que voy a explicar. Los psicólogos somos una pequeña parte de la población, en realidad, que nos dedicamos a la salud mental. Otras profesiones también hoy en día están colaborando con salud mental, pero principalmente los objetivos de los psicólogos pues son fortalecer las relaciones, que la gente se sienta con capacidad, que tenga autonomía de vida, que salga, que tenga creatividad. En definitiva, que la persona pues sienta bienestar, sienta algo de felicidad, o sienta felicidad. Uno diría, ¿qué significa ser feliz? Pues yo creo que es fácil definir, aunque mucha gente cree que no. Pues lo contrario a felicidad, ¿qué sería? Pues la infelicidad. ¿Quién se siente infeliz? Quizás poca gente. Bueno, pues el resto entonces tienen algo de felicidad y por lo tanto tienen bienestar. Los psicólogos ya últimamente nos hemos dado cuenta que lo que tenemos que hacer es saber transferir los conocimientos que tenemos sobre salud mental a nuestros pacientes y a los ciudadanos. Este es el problema, saber transferir. La transferencia pues no es fácil, porque hay que saber llegar a los demás. Y hemos inventado, o han inventado, pues un concepto que se llama psicohigiene. ¿Qué es la psicohigiene? Pues tener una especie de revisión permanente de nuestra salud mental. Lo mismo que vamos al odontólogo, o vamos al médico, o vamos al fisio a hacer revisiones, pues ¿por qué no nos proponemos en nuestra vida, oye, la salud mental hay que revisarla? ¿Por qué no vamos de vez en cuando al psicólogo? Es decir, ¿por qué no vamos todos los años, aunque creamos que estamos bien, al psicólogo? Para que nos diga qué nivel de salud mental tenemos. ¿Regular? ¿Bueno? ¿Deficiente? En fin, no es difícil el psicólogo. Rápidamente, en una o dos sesiones, te puedes decir qué nivel de salud mental tienes y entonces sigues haciendo lo que estás haciendo. Si tienes que cambiar, cambias. Porque si algo podemos en esta vida es cambiar. El concepto de psicohigiene. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con el concepto de psicohigiene?
indudablemente la psicohigiene la tenemos en el cerebro. ¿Y cuáles son las funciones que tiene el cerebro para el caso de la salud mental? Pues para que la persona sepa cómo respondemos ante los eventos. Si ahora pasa por aquí tres coches de policía con la sirena haciendo muchísimo ruido, pues eso es un evento. ¿Cómo responde cada uno de vosotros frente a la sirena de la policía, que puede haber tres o cuatro coches? Pues unos pueden decir, uy, yo me voy porque puede haber un incendio. Otros pueden decir, pues qué bien, ya llegó la policía, que lo solucione. O sea, unos pueden huir y otros se quedan. Ese es un evento y hay que saber cómo respondemos. O sea, cada uno tiene que tener su nivel pequeñito, aunque sea, de cómo respondo yo frente a las cosas. Hablaremos más tarde de eso. ¿Qué actitud adoptamos con la gente con la que vivimos? ¿Qué actitud tengo? ¿Soy colaborador? ¿Soy participativo? ¿Sí? Etcétera. ¿Cómo reaccionamos cuando entramos en contacto con las cosas? ¿Cómo influimos en nuestro entorno familiar? Pues en definitiva, pues es un poco saber cuál es el estado mental que tenemos en cada momento. Entonces vamos a ver y vamos a hablar del cerebro, pero no del cerebro como tal, sino de las funciones del cerebro. ¿Cómo tu cerebro te está llevando a ti en tu vida? Porque generalmente, pues hemos hecho muchos cursos de medicina, la gente general, hemos hecho cursos de educación sexual, hemos hecho cursos de muchísimas cosas, pero hemos hecho cursos de las funciones del cerebro. ¿Para qué? Pues tengo esta fotografía que me gusta mucho, que es un barco que está por la mitad del río. Esa es la vida. La vida es llevar un barco por el centro del río, porque si no lo llevas por el centro del río, puedes caer en una orilla que se llama la orilla del caos, o en la otra orilla, que es la orilla de la rigidez. ¿Qué es vivir en el caos? Pues gente que vive en el caos, pues es la típica persona o el típico niño que se levanta de la mesa y deja el plato encima de la mesa, o no hace la cama, o el señor que llega a su casa y se quita los zapatos y los deja en cualquier sitio. O las mujeres que dejan la casa sin hacer. O sea, no solamente los hombres vivimos en el caos. O que estás viendo televisión y dices, mamá, tráeme un vaso de agua. Al niño, hijo, levántate. Porque ahí se empieza a vivir en el caos. O sea, no tienes hábitos, no tienes normas, no tienes principios, no tienes valores. Vives en un caos. La gente que está a tu alrededor, aunque no te lo diga, sufre por tu conducta. O los que caen en la orilla de la rigidez. Gente que es estricta. No te perdona una. No se olvida de nada. Cualquier promesa que has hecho te la recuerda toda la vida. Emocionalmente te persigue. Bueno, pues eso tampoco. Huyes de esa persona, la evitas, te escondes cuando la ves. Es gente que está en otro mundo, que no genera sociabilidad ni empatía, sino genera pues miedo. Entonces vamos a tratar de enseñar a llevar la barca. ¿Y cómo llevamos esta barca? Hay que conducir. La llevamos con el cerebro, pero no con el cerebro físico, sino con las funciones que tiene el cerebro. Hasta ahora todo el mundo ha hablado de los cinco sentidos. Bueno, pues los conocemos todos muy bien. Pues la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato. Pero ya estamos hablando de que hay más sentidos. Tenemos el sentido del cuerpo. El cuerpo como tal, en su contexto general, tiene sentido. Tiene memoria, el cuerpo tiene memoria, como los elefantes, que tienen memoria con su cuerpo. Entonces, uno aprende un trabajo manual, aprendes a andar en bicicleta, aprendes muchas cosas con tu cuerpo
y nunca se te olvida. Y no tienes que recordar cómo me subo a la bicicleta y por dónde empiezo a pedalear. No, tu propio cuerpo ya te indica lo que tienes que hacer. Y luego tenemos la mente, el séptimo sentido, que es donde trabajamos los psicólogos, la mente. ¿Qué es la mente? ¿Cuál es la responsabilidad de nuestra mente? Y luego tenemos el alma, que ahí lo dejo. El martes estuvimos aquí hablando con el doctor Fernández Teixeiro, que presentó un libro sobre William James, que es el primer psicólogo norteamericano, y hablamos del alma. ¿Tenemos alma? Pues unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, son hipótesis. ¿La tenemos dentro del cuerpo o la tendremos fuera? Porque también sería muy egoísta, doctor, pensar que tenemos un alma para cada uno. Sería un poco egoísta, ¿verdad? Que nos den un alma exclusivamente para cada uno. O tenemos un alma que la compartimos todos. Y yo cojo el alma de una persona, otra persona me coge el alma a mí. Porque el alma puede estar fuera del cuerpo. Y entonces, pues, cuando me interesa, esa alma la recojo o la dejo para que otros se la aprovechen de mi alma. De alguna forma, a los que nos gusta leer biografías de grandes personajes, te das cuenta que quieres ser un poco como ellos. Entonces, de alguna forma, estás tratando de recibir esa alma que está en el exterior. Pero ya no voy a hablar más del tema porque es muy polémico y todo son hipótesis porque no está demostrado. Pero sí voy a hablar de la mente, las funciones de la mente, nada más. La mente engaña muchísimo. Es que yo tengo una mente, pero tu mente te engaña. Aquí tengo unas fotografías muy típicas de primer curso de psicología, psicología básica, que lo ven todos los alumnos. Y te hacen la pregunta, ¿qué ves en esta foto? ¿Ves dos caras? ¿Ves un jarrón? Pues unos ven dos caras y otros ven un jarrón. Pero es la misma foto. ¿Cuál de las dos niñas es más alta? ¿La niña negra? ¿La niña blanca? Bueno, pues la verdad es que el truco es nada más que el fondo. Las dos niñas son iguales. Pero uno podría decir, ir ante un juez, que la niña negra es más alta, porque yo la vi más alta. Pero en realidad tu mente te ha equivocado. O esta otra foto, que es de un psicólogo italiano que estuvo en Santander, se llama Mario Ponto, que hizo este experimento. ¿Cuál de las dos rayas rojas es más grande? ¿La de arriba o la de abajo? Pues también podríamos decir, pues la de arriba es más grande, porque se ve más grande, pero el truco está en que la distancia parece que se aleja y el tamaño va a aumentar. Entonces, la mente, ya veis que te puede engañar y por lo tanto tienes que saber concretar las funciones que tiene la mente. La mayoría ya de la psicología, bueno, la psicología tiene dos orígenes, uno en Estados Unidos con William James, que lo estuvimos viendo el martes, y otro en Europa con los alemanes, con Wundt, y luego pues toda la corriente de Suiza, los franceses, Pierre Janet, que fue un gran psicólogo, que también estuvo aquí en Santander en el año 1935, pues estamos de acuerdo que las funciones de la mente principalmente son recibir sensaciones y analizarlas. La sensación. Estar pendiente de la percepción. Manejar el proceso emocional y el pensamiento. Crear sentimientos. Generar motivaciones que te producen aprendizaje para luego tener un razonamiento de lo que yo tengo que hacer. Y finalmente, si llego, hago un juicio antes de la conducta, porque ya la conducta es lo que vemos, es lo visible,
es lo que se puede contrastar, pero ya una vez que llegó la conducta, ya no se puede echar atrás. Si yo he matado a alguien, ya le maté. Pero ¿por qué no hice yo un juicio y pensé, caramba, me van a llevar a la cárcel? Porque hoy en día no se escapa ningún asesino. La policía es muy lista. ¿Por qué yo no tuve ese juicio y en vez de matarla o matarle, me voy a Benidorm? Porque tu mente no hizo este proceso. Te quedaste en la motivación. Y después de la motivación, actuaste. Y esa actuación te salió mal. Si tú hubieras hecho un poco de razonamiento, bueno, ¿qué hago yo en esta situación? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Grito? ¿Hago un juicio? ¿Qué consecuencias voy a tener? Si veo que las consecuencias son gravísimas, pues seguramente voy a decir, no lo hago. Me voy, no lo hago, me cambio de ciudad, no lo hago, me cambio de casa, no lo hago. Pero llegar al juicio es donde todos no llegamos. Aquí vemos que tenemos tres colores distintos. ¿Por qué tenemos esos tres colores distintos? Pues os he puesto para recordar un poco que tenemos tres niveles distintos del cerebro. Ya desde un neurólogo inglés, Jackson, nos habló que había como tres niveles en nuestro cerebro con distintos procesos de funcionamiento. Lo que está pintado en verde sería lo que llaman el cerebro reptil. Ese cerebro lo compartimos con los animales. Compartimos la sensación con los animales. Los animales también tienen sensación, los animales también tienen percepción. Y fijaros que la palabra emoción también la ha puesto medio en verde, medio en azul, porque los animales también tienen algunos pequeños procesos emocionales, pero no todos, porque las emociones sabemos que son un grupo de 8, 10, 12 conceptos, y el animal tiene miedo, y esa es una emoción, y el animal tiene ira, y esa es una emoción que la compartimos con ellos, pero el animal pues no tiene tristeza, no tiene amor, y esas emociones ya son humanas. Entonces, lo que tenemos en azul sería la parte del cerebro que se le conoce como cerebro límbico. Ya es un cerebro superior, ya es exclusivamente humano, y es donde tenemos el pensamiento, es donde tenemos la motivación, es donde tenemos la capacidad de aprendizaje. Y por último tendríamos el nivel superior del cerebro, que está en la parte frontal nada más y que ocupa unos 2 o 3 o 4 milímetros de lo que es el prefrontal del... Aquí en esta tenemos... Es una pequeña parte donde está el razonamiento, el juicio y la memoria. Y esa es la parte, digamos, más superior de la mente. Y esa es la parte más importante que tendríamos que desarrollar para tener esta conciencia de lo que vivimos, de lo que hacemos o de cómo nos comportamos con respecto a las demás personas. Entonces tenemos estos tres niveles. Todos en nuestro nacimiento lo traemos, pero no todos lo desarrollamos. Y ese es un poco lo que hay que aprender a desarrollar. ¿Cómo lo tenemos que aprender a desarrollar? Mira, hay una palabra que se llama umbral. Bueno, es el apellido de un escritor, ¿no? Es una palabra también de la arquitectura y de la física. Pero en psicología, los alemanes determinaron que la percepción, la sensación, la emoción, tiene también umbrales. ¿Qué es un umbral? Un umbral es un punto a partir del cual tú te excitas, por decir algo. Es decir, en el caso de la física,
un umbral del calor o del frío es a partir del cual el agua empieza a hervir. Y en los seres humanos, ¿cómo es nuestro umbral de la sensación, de la percepción, de la emoción? Os voy a poner varios ejemplos cotidianos. ¿Cuánto o qué capacidad tengo yo como vecino de mi edificio donde vivo de aguantar el ruido de otro vecino? Hay gente que al minuto monta un escándalo, llama al presidente de la comunidad, y otros dicen, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Están haciendo una labor que seguramente en unos minutos deja de hacer ruido. Hay gente que se enfurece al minuto. Ese es el umbral. O sea, tiene un umbral muy pequeño de capacidad de aguantar el ruido. Evidentemente eso es un problema, porque vivimos en una sociedad que el ruido pues es algo ya tan común y tan corriente que merece la pena tener capacidad alta de aguantar el ruido. Y si uno tiene un juicio de la palabra anterior que hemos visto, lo superior, mi juicio me diría, bueno, el vecino está con el taladro, estará poniendo un cuadro, eso tarda 2 o 3 minutos, la broca, y luego se acaba la broca y se pasa el ruido. Voy a tener un umbral alto de aguantar el ruido de mi vecino. Entonces, cuando uno viene una persona a tu consulta y tiene un nivel de ira a lo mejor muy elevado, pues uno dice, tratas de investigar qué umbral tiene frente a los hechos de la vida cotidiana. Pero también pasan las emociones. ¿Qué umbral tenemos para la ira? Es distinto, cada uno funciona distinto. Hay gente que se enfada, le da ira, y está una semana enfadado. Un mes, algunos más. Hay gente que se enfada y le dura 3 días, 2 días. Y hay gente que nos enfadamos y hemos aprendido que por la noche es mejor darse un beso con la mujer y dormir tranquilo, porque mañana es otro día. Entonces, el enfado es un umbral que te lleva a alejarte de la gente o acercarte a la gente. Hay gente que, no, yo te llamé y si no me te devuelves la llamada, yo no te vuelvo a llamar. O sea, eso de que si tú no me llamas, yo te llamo, es un umbral también social, pues muy malo, en el sentido de que a mí no me importa que no me devuelvan la llamada, yo insisto. Insisto, bueno, razonablemente también, bueno, si no quieren verme, pero no doy por rota una relación porque no me han devuelto una llamada. Es un umbral de uno. Pues yo pondría, voy a poner en mi vida un umbral de 3 o de 4. Que me digan 2 o 3 veces o 4 veces que no, y entonces ya mi umbral me permite negociar muchas más cosas, porque el que tiene un umbral de una respuesta por llamada, pues puede negociar muy poco, porque la otra persona desaparece de tu ambiente, de tu amistad o de tu trabajo. El umbral del amor, por ejemplo, es otro umbral muy interesante y es muy social. En el amor, bueno, pues ¿qué es lo peor del amor? Los celos. ¿Cuál es el umbral de los celos? Pues hay gente que si va con su mujer, voy a hablar yo como hombre, claro, y otro hombre la mira, se enfada, porque la están mirando, o tiene celos de ella, o empieza a pensar, ¿por qué la están mirando? ¿Por qué? ¿Se conocerá? ¿No se conocerá? ¿De qué son amigos? Y ya no diga una mirada. En el baile, si baila muy apretado, muy agarrado, pues ya es un nivel de celo superior. O darse un beso en la cara. Bueno, y ahora ya la juventud, o darse un beso en la boca, un pico, es otro umbral del amor. Yo voy a contar una experiencia personal de mis umbrales con respecto al amor. Bueno, aquí tengo a mi mujer, que la voy a felicitar por estos 50 años que llevamos casados y porque el currículo que ha leído Isabel
Pues es gracias a mi mujer también, porque si no, no hubiera podido viajar tanto. Viajar tanto sin celos, por supuesto. Mira, digo que he sido inmigrante. Bueno, mi padre también emigró a Francia con su hermano, y luego se vinieron a España, y luego mi padre emigró a América. Pero bueno, yo hice un viaje a Alemania porque tuve una novia en Alemania, en Berlín, en el año 1969. Y bueno, pues fuimos novios, y en Alemania ya sabéis cómo es la vida, de lunes a jueves. No se hace absolutamente nada, trabajo, casa, casa, trabajo, y bueno, aprender un poco alemán. Pero llega el viernes y el sábado y es una explosión de actividad. En aquella época, igual que en España, las discotecas estaban de moda y se bailaba, etc. Y bueno, pues yo iba con la novia alemana a bailar, y bueno, pues se tomaba mucha cerveza, como no puede ser de otra manera, y luego ya a media tarde de baile, pues mi novia bailaba con sus amigos y se daban un beso al final del baile. Digo, pero bueno, ¿qué estás haciendo? Le digo, pero si, ¿cómo me estás besando a otro hombre? Le digo, no, es un amigo, nada más. ¿Pero qué un amigo si el novio soy yo? Bueno, no, que es la costumbre. Y un día me dijo, es que los españoles sois moros. Oye, me quedó impresionado. Dije, pues a lo mejor tienes razón. Me dijo, pero si yo, son amigos. Y yo no voy más allá que pues, bailar o darnos un beso de despedida. Y luego emigré a América. Y las costumbres de América todavía son más distintas. En el caso, en Colombia, pues la gente le gusta bailar muchísimo. Y bueno, pues yo iba al baile y tal, en fin. Tienen una suerte enorme en América los hombres, porque cuando están esperando que la saque una chica, todas las chicas te dicen que sí al primer baile. No te hacen pasar la vergüenza que pasábamos nosotros aquí en aquellos años 70, estoy hablando. Que andabas por la mitad del pasillo de la discoteca, te acercabas a una y te decía que no, y lo veían todos los amigos y las amigas y te quedabas impresionado. Pues eso no pasa en Colombia. En Colombia las chicas quieren bailar con cualquiera. El primer baile. Pero si bailas mal, el segundo ya te dicen que no. Entonces yo tuve muy mala suerte porque no bailaba bien. Pero por lo menos bailaba el primero. Pero, ¿qué me pasó con respecto a los celos? Pues que en Colombia se baila, pues... se baila salsa, pero también se baila boleros, y la gente baila agarrada, que parece que se van a llevarte tu novia. Pues menos mal que pasé por el concepto del umbral de moro a otro país donde el umbral del baile está muy elevado. Es decir, la gente baila y se arrima y se pega, y si eres celoso, en ese país te tienes que marchar, definitivamente. Entonces, los umbrales, tenéis que autoanalizaros. ¿Cuál es mi umbral del ruido? ¿Cuál es mi umbral de las relaciones con mi pareja? ¿Cuál es mi umbral de los disgustos? ¿Cuál es el umbral de mi ira? ¿Me enfado un día? ¿Dos, cuatro, cinco, seis? Pues yo os aconsejaría ya, como si estuvierais en mi consulta, un día. Uno se puede enfadar porque hay derecho a enfadarse, pero la noche que sea, pues ya una especie de armisticio. Se acabó. Mañana comienza otro nuevo día. Y el que está tres o cuatro días, y el que está un mes, y en fin, muchas veces lo hemos visto. Niño, no hables, que papá está enfadado. Y entonces en casa todo el mundo callado, porque papá está enfadado una semana. Pues eso es un martirio para los que viven con ese padre que tiene un umbral de la ira muy elevado. Mantiene mucho tiempo la ira en su mente. No sabe romper con algo sencillo. Decir, bueno, pues mira, mañana es otro día y como es mi mujer o son mis hijos, son mis amigos, borrón y cuenta nueva. Y si lo puedo hacer yo, lo puede hacer otra persona. Lo puedes hacer tú. Todo es, me voy a proponer
quitar el umbral de la ira, que por cierto, lo digo con mucha frecuencia, hay dos emociones que deberíamos de, ya los, aquí estamos todos adultos, deberíamos de eliminarlas de nuestra vida, así de sencillo. Son emociones reptiles que nos ayudaron a crecer, a vivir, a sobrevivir, pero cuando ya nos hacemos adultos y algo ya mayores, deberíamos de decir, estas emociones las tiro a la basura. ¿Cuáles? El miedo y la ira. Son emociones de los niños, infantiles. No deberíamos tener esa emoción los adultos, porque no llevamos a ningún sitio con esa emoción. El miedo no merece la pena, porque hoy en día vivimos un estado de bienestar que la policía lo arregla todo, los jueces lo arreglan todo, los abogados lo arreglan todo, y yo mis problemas los llevo a ese nivel. No arreglo yo nunca nada por mi cuenta. No tengo miedo a los problemas, ni a la gente, ni a lo que me pase. Lo denuncio, voy a la policía, etcétera, esto, lo otro. Me lo arregla la sociedad. Ya soy adulto, lo sé. Tengo ese juicio que hemos visto anteriormente, que está arriba del todo. Y evito el miedo. En mi vida no existe el miedo. Y la ira tampoco, porque la ira, ¿para qué? Si yo ya he sobrevivido y ya no me hace falta tener ira para conseguir nada, porque la ira la usan los niños para conseguir alimento, para que le den el biberón. La usan los niños para conseguir un juguete, pero yo la ira no me hace falta para nada. No saco ningún beneficio con ella, al contrario, me hace mala sangre. Entonces, un adulto que tenga miedo o ira, pues está perdiendo mucho tiempo y mucha energía de su vida. Entonces, otro consejo del psicólogo con respecto a los umbrales. ¿Y cómo uno diría, bueno, profesor o doctor, pero cómo hago yo para aplicar lo que usted está enseñando? ¿Cómo hago yo para manejar esas emociones? ¿Cómo hago yo para dominar los pensamientos? Después de la emoción viene el pensamiento. Yo he puesto una línea de la conducta. ¿Sabéis cuántos pensamientos tenemos cada día? No, yo tampoco lo sabía. 60.000 pensamientos al día. Ese es un promedio de pensamientos. ¿Sabéis qué porcentaje de pensamientos negativos suele tener la gente de esos 60.000 pensamientos diarios? 70-80% negativos. ¿Qué me va a pasar? ¿Y si viene la Tercera Guerra Mundial? ¿Y si se sube no sé qué? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuál? O pensando lo negativo que ha sucedido, lo mal que están las cosas. Pensamientos negativos, pues te están un poco estropeando la salud mental que estábamos hablando inicialmente. No tienes bienestar en tu pensamiento. Y el pensamiento es el que produce los sentimientos. Primero tenemos la percepción, la sensación, viene la emoción, que son 7, 8, 9 emociones, pasamos al pensamiento, que tenemos 60.000 pensamientos, pero luego caemos en el sentimiento. Y solamente hay unos 300 o 400 sentimientos. Entonces, si yo tengo pensamientos en una proporción elevadísima negativos, mis sentimientos que nacen de mis pensamientos, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es una emoción que después de pensar en ella se te ha convertido en un sentimiento. Porque las emociones son un flash, son rápidas, todas. El miedo es rapidísimo. La ira, rapidísimo. El amor, a primera vista, también es rápido. El asco es inmediato. Hueles algo y te da asco. Ves a alguien, te da asco. En fin, son inmediatos. Menos quizás la tristeza, que es la emoción que más se prolonga en la mente. Pero los sentimientos que han nacido a partir de tu emoción
sí perduran en tu cabeza. Y entonces, si tú no bajas el nivel de pensamientos negativos que te están produciendo las emociones cotidianas, porque tienes un estilo de vida que no es adecuado, digamos, a tu bienestar, pues tus sentimientos van a ser también negativos. Y lo que es peor, tus sentimientos negativos no te van a producir motivaciones por la vida. Y la motivación es lo que da movimiento a la gente. Tengo motivación, salgo, tengo motivación, voy a trabajar, tengo motivación, voy a buscar, tengo motivación, aprendo. La motivación es la madre del aprendizaje. Sin motivación no tenemos aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que pueda aprender, si no estoy motivado, se me va a olvidar inmediatamente. Habéis visto también que en la diapositiva anterior puse juicio y memoria al mismo nivel. La memoria es la que te mantiene tus creencias permanentemente. Y como yo tengo unas creencias que mi memoria me las recuerda, lo hago. No se me olvida la obligación que tengo, porque mi memoria me lo está permanentemente manteniendo activa en mi mente. Transferencia del conocimiento. Esa es la clave del psicólogo para el tema de salud mental. ¿Cómo transferir lo que yo sé, que está en los libros, a mi paciente, que a lo mejor pues, tiene la escuela primaria nada más, o tiene el bachillerato, o tiene la universidad? ¿Cómo estos conceptos que yo he hablado los puedo resumir para que los entienda mucha gente? Entonces, esa es la habilidad del psicólogo. ¿Cómo transfiero? ¿Cómo le explico yo que esta emoción le está produciendo un pensamiento que a su vez le tiene emocionalmente destruido? ¿O cómo le explico yo lo de los celos por el problema del umbral con respecto al amor? Porque se cree que la mujer es su propiedad. Como es mi propiedad, pues no la puede mirar nadie. Y entonces, ¿cómo le explico yo subir ese umbral? Bueno, a mí me lo subieron de golpe, me llamaron moro en Alemania. Bueno, pues digo, me quedé impactado. Bueno, pero me enseñó a que no hay que tener una actitud de propiedad, porque después me hubiera sufrido más en un país donde las relaciones del baile pues son muy distintas a las nuestras y donde puedes suscitar celos que te van a llamar a una situación complicada en tu relación de pareja. Entonces, transferencia del conocimiento. Dile, si somos psicólogos, pues cómo lo hacemos, pero si vais a ser pacientes, hay una frase que me gusta mucho de Einstein: explícamelo como si yo fuera un niño. Yo ahora también con esto de la tecnología, se lo he dicho a mucha gente por teléfono: oye, mira, por favor, explícame esto que me estás diciendo del ordenador, como si yo fuera un niño, ¿eh? Y a veces he dicho, explícamelo como si fuera un bebé, no lo entiendo. En estos días me llegó un correo, mándame el no sé qué. Estuve mirando, no entendía nada. Y le tuve que decir, explícame de otra manera, no entiendo nada. Y a veces, casi nunca lo digo, casi nunca, pero a veces ya cuando te tocan un poco tal, oye, yo he ido a la universidad, pero caramba, yo de esto no tengo ni idea. Explícamelo. Bueno, esa es la transferencia del conocimiento. Pedir que te transfieran un conocimiento para tu nivel de conocimiento, para tu nivel de capacidad de aprendizaje. Otra fórmula que nos ayuda mucho a aprender lo que estoy explicando, las neuronas espejo. Bueno, pues tenemos 200.000 millones de neuronas, aproximadamente. 180.000 millones, dicen otros, bueno, arriba y abajo. Pero es que las tenemos todos. El doctor Teixeira las tiene, pero también las tiene la persona que solamente ha ido a la escuela primaria. O sea que hay gente que estudia muchísimo, trabaja muchísimo y desarrolla sus neuronas. Abre la mente. He hecho esta figura, este cerebro, donde le he puesto ventanas. Todos tenemos 200.000 millones de neuronas. Todos tenemos dos ojos, una nariz,
una boca, dos piernas, viene de nacimiento. Ahora, si yo tengo mi mente cerrada, no aprendo. Si yo no tengo motivación, no aprendo. Si yo no tengo conciencia, yo no aprendo. Si yo no tengo memoria, no aprendo. Si estoy estudiando con el móvil al pie del libro, seguramente que no voy a aprender. Porque la preocupación que voy a tener si me llaman mientras estoy leyendo va a ser tan alta que la capacidad de retención y de memoria va a ser bajísima. Con lo cual no aprendo, aunque esté horas delante del libro, porque hay un elemento distractor de la memoria que me impide que mi cerebro aprenda. Entonces, una técnica para enseñar a la gente a aprender es que vean a otra persona cómo arregla un problema que él tiene. Ese método lo he utilizado bastante, de enseñarle imágenes de cómo otro corrige su problema. Tú también puedes. Tienes las neuronas en la cabeza. Bueno, ir al psicólogo es lo que se puede hacer para aprender a eliminar los problemas que tenemos en la mente. Las terapias de grupo, pues también son un elemento muy pedagógico, porque hay problemas realmente mentales que si tú no ves a otro que ha pasado por lo mismo que tú, no te dejas convencer de que tú puedes superar como lo ha superado otro. El problema del alcoholismo, la drogadicción, la mejor terapia es la terapia de grupo. Mira, todos en la vida vamos a pasar por esta imagen. Un evento. ¿Qué es un evento? En el libro que bueno, pues vamos a explicar hoy, tengo una relación de 46 eventos que vamos a tener en nuestra vida cotidiana casi todas las personas. Es una lista que, bueno, pues empieza... Vamos a ver si la puedo encontrar. Ahí está un psicólogo que se llama Olmes. Pues mira, todos nos van a echar una multa de tráfico. La familia, las navidades, el cambio de hábitos, el cambio de hábitos de dormir, el ocio, cambiar de casa, problemas con el jefe, problemas con la esposa o con el esposo, problemas de tener que ir a un juicio, problemas con los hijos, cambios de responsabilidad en tu trabajo, tener un cambio de trabajo, un cambio de residencia, la muerte de un amigo, el reajuste de un negocio, cuando llega un nuevo miembro a la familia, sufrir algún problema de drogadicción o alcoholismo tuyo o de tu familia, jubilarte, una reconciliación, ir al paro, el despido, casarse, una enfermedad, la muerte de un familiar cercano, la muerte de nuestros padres... A eso nos va a suceder a casi todos. Ese evento que nos va a suceder a todos va a pasar por este ciclo, por mi emoción. ¿Qué hago yo cuando me llega mi juicio? Tengo una reacción mental transitoria. Si yo tengo recursos personales, voy al psicólogo, tengo un buen amigo que me explica, o tengo recursos sociales, alguien me ayuda, me informan, me asesoran. Después de la reacción transitoria, yo tengo tres posibilidades en mi vida. Aceptar la muerte de mis padres y no tener ningún cambio, o tener un trastorno, porque he perdido algo que ya no voy a poder recuperar y es que entro en una crisis que no salgo de ella. O un crecimiento. Digo, pero ¿cómo puede uno crecer cuando se le muere el padre? Pues mira, muchas veces se te muere un padre, queda el otro y uno dice, pues mira, ahora le voy a dedicar el tiempo que le dedicaba a mi padre, todo a mi madre. Entonces voy a crecer con ella, voy a darle mucho más tiempo de lo que le daba antes a los dos o no le daba nada y ahora les voy a dar algo y voy a crecer ante un evento que ha sido negativo. De algo negativo... Tienes dos padres que los ves poco, se muere uno de ellos y yo tomo la solución de crecer. Me voy a dedicar a uno. Porque yo sé que después se va a ir muriendo también.
evidentemente. Entonces, he crecido con un problema. Otra persona se puede hundir con un trastorno. Ya veis un poco cómo es la mente. Como tú la lleves, si la llevas por un camino del río hacia el caos, la mente te va a hacer mucho daño. Si la llevas por un camino del centro, la mente te va a mejorar. Y la mente tiene también una ventaja, que tiene memoria. Tiene memoria para el pasado y para el futuro. La memoria del futuro se llama memoria prospectiva. ¿Para qué sirve esa memoria? Para yo crear en mi mente trazas. ¿Qué es una traza en la mente de la memoria? Una traza es la acumulación de millones de neuronas que me van a dar un hábito tan potente que yo en mi futuro no voy a transgredir esa norma. Ejemplo, yo no conduzco si estoy borracho. Eso es una traza en mi cerebro. Me quedo, voy en taxi, llamo al... pero no agarro un coche. ¿Por qué? Porque mi juicio, del que hablé al principio, me dice que puedo matar a una persona. Como ha pasado en Cantabria en este año pasado 3 o 4 veces. Gente que ha muerto porque alguien borracho los ha atropellado. Si hubieras tenido el juicio de no conducir borracho porque puede ser un presunto asesino, pues no conduces. Tengo una traza, yo no le robo nada a nadie porque no me hace falta. Entonces, no me voy a convertir nunca en ladrón porque tengo una traza en mi cerebro que me impide hacer una cosa. Hay muchas trazas. A esas trazas las denominamos principios. Son mis principios. Tengo un cúmulo de principios que yo sé que me van a ayudar a vivir, digamos, con tranquilidad. Pero luego, además, para tener conciencia de mi vida, tengo la memoria del pasado, que se llama la memoria retrospectiva. Ahí tenemos todo lo que hemos vivido desde niños. La memoria retrospectiva tiene 2 niveles, implícita y explícita. La memoria implícita es todo lo que han visto tus ojos está en tu cerebro. Solamente que la mayoría no te acuerdas de ello. Y de lo que te acuerdas le llamamos memoria explícita. Bueno, señores, el psicólogo te va a ayudar a decir, busca en tu memoria momentos en los que fuiste feliz. Lugares. No con personas, sino lugar. Porque las personas pueden fallecer y pueden dejar de ser amigos o pueden dejar de ser familiares. Fui feliz en la playa que yo puse en la foto. Fui feliz en el campo, fui feliz en la montaña, fui feliz. De eso que te sucedió con 14, con 18, con 20 años, vuelve a hacerte una foto, por decir algo, vuelve a ese pasado, recrea en tu memoria lo implícito y lo haces explícito y métete en tu cabeza que fuiste feliz con 18 años en la playa de Berria, que era donde iba yo, jugando al fútbol, que íbamos sin toalla y con un bocadillo. Si yo fui feliz en esos momentos de mi vida, es que yo he sido feliz. Entonces, eso me enorgullece. ¿Qué me pasa con ese orgullo? Me crea en el cerebro algo que se llama un anclaje. Cuando yo no duermo bien o me despierto y me entra un problema, digo, quieto, Germán. Mi ancla es Berria. Yo cierro los ojos y es que la veo. De montaña a montaña, el mar, las olas. Y eso me hace retirar el pensamiento negativo. Porque ese anclaje es tan fuerte que me ayuda a mantener una idea que no me agobia. A eso se le llama tener valores. Yo tengo 2 valores. Tengo 3 o 4 cosas de mi vida que son mis valores. Y espero que perduren en mi futuro. Y me hacen superar los problemas que vamos teniendo cada día. Todos. Yo y todos. En fin, aquí tengo el libro donde he analizado 12 problemas que han tenido 12 personas durante la pandemia. ¿Y cómo los hemos solucionado? Esto sería
digamos, una transferencia del conocimiento. Hablo del miedo, de la alegría, de la tristeza, de la esperanza, de la ira, del sexo en el hombre, del sexo en la mujer. 12 temas. Y le llamo píldoras porque son 12 consejos concretos, pequeños, claros, transferencia del conocimiento elemental para que la persona se los aplique. Y esto no es que la haya copiado, pero cuando entramos todos en el confinamiento, yo me acordaba que tenía un libro que se llama Psicoterapia por inhibición recíproca. He leído miles de libros en psicología, o cientos. El único libro que habla de el confinamiento es este señor, que es un psiquiatra de Sudáfrica, que analizó a los soldados confinados durante la Segunda Guerra Mundial y vio que entraban todos sanos, porque él era el médico de todos, pero que pasado 3 o 4 meses, algunos estaban trastornados. ¿Pero cómo? Si todos están igual, en el mismo sitio. Pues el confinamiento en el cerebro produce unas cosas a unos y otras cosas a otros. Y eso es lo que yo os aconsejo, que evitar que el confinamiento que hemos pasado, pero que todavía sigue presente en nuestro, vamos a decir, inconsciente o en nuestra memoria retrospectiva, no os haga daño en el futuro. ¿Cómo se sabe si yo estoy sufriendo algo de ansiedad? Mira, hay otro test que también está en este libro, que es un test gratuito, que tiene muchísimas preguntas, pero que los psicólogos, o muchos, hemos hecho un resumen del test en 20 preguntas y las hago y casi vamos terminando con ello. Contéstenlas ustedes en su propia mente. Y puedan con la mano, si hay un sí o un no. No hay intermedio. A ver cuántos síes tiene. Empiezo. ¿Tiene dolores de cabeza frecuentes? ¿Sí o no? ¿Tiene mal apetito? ¿Sí o no? ¿Duerme menos de 7 horas? ¿Sí o no? ¿Se asusta con facilidad? ¿Sufre de temblor de manos? Uy, un poco, estoy nervioso porque se me echa el tiempo encima. ¿Se siente nervioso, tenso o aburrido? ¿Sufre de mala digestión o estreñimiento? ¿Se siente triste? ¿Llora más de lo usual? ¿Encuentra dificultad en disfrutar sus actividades diarias? ¿Encuentra dificultad para tomar decisiones? ¿Se siente incapaz de desempeñar un papel útil en su vida? ¿Ha perdido interés por las cosas? ¿Ha tenido ideas de acabar con su vida en los últimos meses? ¿Se siente cansado todo el tiempo? ¿Tiene sensaciones desagradables a la altura de la boca y del estómago, en el pecho? ¿Tiene el pensamiento repetitivo o rumiante? Esos 60.000 pensamientos, ¿cómo son? Bueno, pues el que tenga 5 síes está en una línea de que hay que preocuparse un poco. Pero el que ya tenga 7 o 8, pues que se lo mire. Y el psicólogo se lo puede arreglar con facilidad. Este libro se llama La aspirina de la psicología. Así de sencillo. Porque vale para casi todo. La desensibilización sistemática por inhibición recíproca. Acordaros de que todo lo que hemos aprendido, bueno o malo, lo podemos desaprender. Y bueno, pues ese sería cómo evaluar. Ya os he dado el valor. Y luego, para terminar, pues, bueno, explico un poco los que andan mal, los que tengan más de 10 síes o 15. Hay algo que se llama sistema nervioso autónomo, que de la cabeza los problemas pasan al cuerpo. Pues vía simpática, parasimpática. No es difícil de entender, por supuesto, porque muchas veces el estómago funciona mal porque de la cabeza la tengo mal. O el estreñimiento es un problema también mental. Bueno, pues estos órganos se nos estropean si tenemos muchos síes. Por eso hay que tratar de ir al psicólogo para que te bajen los síes. Bueno. Esto es con más tiempo, pero ¿qué terapia barata, sencilla, eficaz tenemos? Pues mira, ir al psicólogo sería lo que yo pongo aquí. Pero mira, dormir más de 7 horas, eso es medicina. Sonreír, más medicina.
Hacer relajación corporal, ejercicio. Yo todos los días dedico 10 minutos, todos los días, desde que tengo ya hace muchos años, a mi relajación corporal. Todos los días. Y hago otros ejercicios para la relajación del nervio vago, que sería una explicación más amplia, también le dedico 3 o 4 minutos. Y hacer deporte, ejercicio, la naturaleza. La naturaleza está ahí para ayudarnos. Yo os voy a hacer un ejercicio, una cosa. Los que pasean por Santander, hay dos grupos. El que pasea al lado de la orilla del mar y el que pasea por el Paseo Pereda. Yo aconsejo a que dejéis de pasear por el Paseo Pereda y paséis a la orilla del mar. Porque en el Paseo Pereda, ¿qué ves? Gente con mala cara, con buena cara. ¿Ves tiendas que venden Rolex que valen 10.000 euros y que no vas a poder comprar? ¿Es que te va a dar envidia? ¿Ves situaciones que generan pensamiento negativo? Y el que pasea por al lado del mar, lo que ve es tranquilidad, vida, alegría. Bueno, esto es un poco lo de algunos casos. Y esta frase que me ha gustado siempre mucho y que la repito, en la vida no se consigue lo que uno se merece. Solo se consigue lo que se negocia. Enseñad a vuestros hijos a negociar todo. La hora de entrada, de salida, de ir, de comer, de salir. Negócialo. No des nada sin negociar. La negociación es el logro. En cambio, lo regalado, pues es lo que no tiene valor. Y bueno, pues aquí os dejo el horizonte que tiene Piquío de nuestra playa. El horizonte, fijaros, qué interesante, es lo único que en millones y millones de años de este mundo no ha cambiado. Ha cambiado todo. Las montañas, los valles, los ríos, el horizonte no. ¡Qué maravilla! ¡Qué relajación te puede dar ver ese horizonte que está ahí para ayudarte a tranquilizar tu mente y que es el mismo horizonte que vio Juan de la Cosa cuando fue para América y el mismo horizonte que vieron los de Altamira! Muchas gracias. Y bueno, pues nada, no, estas son otras cosas. Muchas gracias. Y nada, pues que pongáis en práctica. Y ahora las preguntas. La frase es, sí, uno en la vida no consigue lo que se merece, solo se consigue lo que se negocia. Vale, puede haber muchas. Dime. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que he hecho todo el proceso y ahora vengo a compartir un poco juicios, ¿no? me parece, no sé, como un poco peligroso algunas de las cosas que he oído, sobre todo el tema de que hay emociones que están mal, ¿no? Bueno, yo soy colega, soy psicóloga. Bueno, creo que a nivel evolutivo está clara la utilidad de las emociones, pero creo que en el día a día y en toda la vida son útiles. Y que si yo ahora estoy hablando, en parte es movida por ese enfado que se me activa, porque me ha parecido injusto la sensación que tal vez pueda generar en personas que experimenten en su día a día miedo o ira, que digamos que eso no es propio de la vida adulta, ¿no? En caso de que, partiendo de la premisa de que la ira y el miedo en la vida adulta no sean propios, me planteo entonces qué hacemos con ello, ¿no? Un poco desde la perspectiva de que se considera cada vez más que lo que genera sufrimiento o lo que genera o nos puede llevar a esa rigidez es la no aceptación, ¿no? O la incapacidad para manejar las emociones. O sea, mi planteamiento es, bueno, intentándome acercar a esa premisa, sí, de que el miedo y la ira están mal, que entiendo, obviamente, que con sus umbrales pueden llevar a patología, pero bueno,
¿Qué podemos hacer en tal caso para eliminar la ira, el miedo, la tristeza? Sí, sí, bien. Me gusta la pregunta y está muy interesante. Yo propongo, bueno, el miedo es la primera emoción después del parto. El niño llora y empieza a llorar y lo que quiere es comer porque sabe que si no come se va a morir. Y si no le mueven, el movimiento también es para el niño algo que si no está en movimiento tiene miedo porque le puede venir un depredador y comérselo. Eso pasaba hace millones, miles de años. Y al niño el miedo le ha hecho sobrevivir. Y la ira también, porque la ira es un complemento. Es decir, si tengo miedo y no me dan lo que yo quiero, la ira empiezo a enfurecerme, grito, en fin. Y también cualquier niño a cualquier edad. Pero cuando nos hacemos... Y esas son emociones potentes que nos ayudan a vivir, y a luchar, etc. Pero cuando llegamos a la vida adulta y tenemos ese juicio, yo me digo, ¿para qué quiero yo la emoción de la ira si ya no tengo que conseguir alimento, si no tengo que conseguir vivienda, si no tengo que conseguir... Si la ira lo que me está haciendo es entorpecer la vida. Cuando algo nos parece justo, y aquí, por ejemplo, has hablado del tema de celos, pues conectando, gracias a la ira, una persona puede salir de una relación celotípica, porque sientes, te das cuenta de que estás en algo injusto, y esa ira es la que te moviliza, ¿no? Para, o sea, las informaciones, claro, sí. La defensa de derechos, sí. Viene muy motivada o no, tiene mucho que ver con la ira, obviamente, bueno. Bien canalizada. Bien, entonces yo digo, la ira está bien porque la ira te puede mover, pero también te puede mover a matar a otra persona. ¿Qué sería lo mejor? Pues poner siempre en manos de la negociación. Hay una denuncia, hay unos hechos, se va a un juicio, etcétera, y se busca una solución que también viene por el miedo. El miedo te produce en el cuerpo tres cosas. Te paraliza, te produce ganas de atacar o te produce huida. Paralizar, ataque o huida. ¿Cuál de las tres cosas es la mejor? Pues cada uno dirá atacar. Otros dirán, no, es que yo me paralizo. ¿Cuál ha sido mi consejo en muchísimos años de clínica? Huida. Cuando un estudiante ha llegado a mis manos casi fracasado en las universidades que he trabajado más que todo, he dicho, mira, en esta universidad no vas a poder terminar, porque aquí hay una serie de profesores que por metodología suspenden al 70%, al 80%. Y aquí tengo un compañero profesor amigo que lo puede certificar. Vete a Madrid. He mandado a Estados Unidos gente que tiene familia. Vete a Estados Unidos, la universidad privada en Estados Unidos enseña más que todo a los tontos, a los listos, no se preocupa de ellos. Y te lo digo por experiencia. Cuando yo llegué, el decano me dijo, Germán, en España yo sé cómo sois los profesores. Aquí enséñame a los que no saben. Si tengo quejas de que no aprenden, no vuelves el próximo año. Entonces me he preocupado por los peores a tope. Vente a la consulta, vente a la oficina. Toma, se lo desgranaba. Más transferencia. Le ayudabas a hacer exámenes. Entonces, esa es un poco la... Entonces, ¿la ira para qué te puede servir? ¿Para atacar? Es una mala solución. Claro que puede ser buena, pero emocionalmente pues te puede llevar a peores situaciones. Llegas al juicio, ¿no? Claro, claro, claro. Primero tomo juicio. Creo que a día de hoy hablar de que una emoción es mala... No son malas, ninguna. Todas son buenísimas. No. Sí. No, todas las emociones... Sí, que no se entienda mal. Todas son muy buenas, pero hay que saberlas en qué momento hay que ponerlas en práctica. Vale. Está, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Pues ante todo, felicitarle por la conferencia. Y yo quería hacerle una pregunta. Ha salido una diapositiva que me ha parecido muy interesante, la del barco por medio del río, que se movía entre el caos y la rigidez. Sí. Entonces me gustaría preguntarle, ¿cómo ve
esa relación entre caos y rigidez relacionada con los artistas clásicos. Es decir, ¿hay algún tipo de relación entre equilibrio, desequilibrio y arte? Bueno, claro, de las dos orillas pueden salir cosas positivas. Del caos, muchos artistas han hecho grandes obras. Y otros artistas, con la rigidez de su trabajo metodológico, esfuerzo, etcétera, etcétera, también has hecho grandes cosas. El tema es cómo los que están a tu alrededor disfrutan de tu rigidez o de tu caos. Tú personalmente, si tú vives solo, puedes hacer lo que te dé la gana. Ser rígido o vivir en el caos. Pero cuando entramos a vivir en la sociedad o en familia, si yo no hago la cama, no levanto el plato de la mesa, dejo los zapatos uno aquí y otro allí, mancho y no limpio, pido que me sirvan un vaso de agua. O sea, vivo en un caos, pues lo que estoy es destruyendo a otras personas. Vale. Como me gustaría enfocar la pregunta es en cuanto a si hay algún tipo de relación entre el artista y el desequilibrio. No necesariamente. ¿No necesariamente? No necesariamente. Es decir, puede haber tanto artistas equilibrados como desequilibrados, claro, sin necesariamente tender más al desequilibrio. Claro, pasa que, ¿qué sucede? Que estamos en un mundo que el éxito llega a muy pocos, habiendo muchos muy buenos, y eso te puede frustrar. Muy bien, muchas gracias. A ver. Hola, me gustaría usted qué piensa de esta sociedad que llegamos a una ira tal que llega uno a matar a su pareja, a su compañero, a su eso, incluso hasta a los hijos. ¿Qué piensa usted de esta sociedad en que estamos metidos? Me gustaría saber su opinión. Bueno, pues evidentemente estas personas ya se han salido del ámbito de la salud mental. Suele haber en el fondo muchas veces una enfermedad, digamos, adjunta a la salud mental. ¿Qué motivos hay? Pues mira, uno de los motivos que hay son las neuronas espejo. Fijaros que, bueno, está, ya lo dice la televisión, esta semana han matado a 4. ¿Qué sucede? La gente que está con esos pensamientos negativos, la mato, ve que otro lo ha hecho y él se desemboca y repite la acción. O por imitación. En fin, desde luego es una mala situación porque es difícil de solucionar. Desde luego, pues el consejo que yo he dado a las mujeres, y he tenido bastantes casos, vete a Benidorm, vete a Málaga, vete a Salamanca, vete a no sé qué. La huida, huye. Porque no vas a poder arreglar el problema de tu marido. Y la huida quiere decir que no se entere nadie ni dónde va. Dice, pero si es que es mi casa. Sí, pero también es tu vida. Entonces, huir para casi todo. Huir ante el fracaso escolar. Huir ante los problemas familiares. Huir ante una quiebra económica. Huir es una buena solución. Yo no digo que las otras sean malas, pero la huida te da una nueva vida. Te da una nueva oportunidad. Yo he tenido 2 o 3 vidas distintas. Bueno, pues son 2 o 3 oportunidades. El que no se mueve nunca del sitio, pues solamente he tenido una oportunidad. Huida ante esos casos. Dime. Bueno, muchas gracias por esta conferencia tan interesante que se nos ha hecho muy corta. Yo quería, si pudiera explicarnos un poco, porque me he quedado así sorprendida cuando ha dicho el tema de la conciencia, que puede ser conciencia individual o conciencia colectiva. Ahí yo pienso que la conciencia tiene que ser individual, del individuo, de la formación, de lo que lleva, de lo que tiene, del ser, porque el ser una conciencia colectiva es un poco complicado, ¿eh? Si me bueno. Puede explicar un poquito, porque ha sido muy interesante, sí. Y ha podido profundizar muy poco. Si ya. Nos puede
si nos puede enriquecer un poco con esa... Mira, con esa... son hipótesis, ¿no? Pero en psicología hay un tema que se llama la personalidad básica. O sea, hay una serie de conductas, de pensamientos, de juicios, de aprendizajes, que son básicos en una región. O sea, no es duda que nosotros los cántabros somos distintos a los andaluces. Entonces, ese es un estereotipo. Nuestro estereotipo sería un poco la conciencia colectiva. Nos comportamos casi todos igual en Cantabria, en muchas cosas. Somos así. Cuando vienen los castellanos, pues nos sentimos distintos, o los gallegos, o los andaluces. Estos son, esta personalidad básica se ha construido a través de miles de años de nuestra historia. ¿Por qué somos distintos a los castellanos, los cántabros? Pues mi teoría. Los castellanos tienen una bonita historia con sus reyes desde el año 800. Nosotros los cántabros hemos sido más salvajes. Ellos han sido siervos de la gleba, de alguna forma, durante cientos de años. Han tenido una conducta muy característica de trabajo, la era, el señor feudal. Nosotros no hemos tenido aquí señores feudales. Bueno, cuatro ricos ha habido, pero nunca hemos servido a un señor. Entonces, nuestra personalidad básica sería nuestra conciencia. Pues muchas gracias, porque no es fácil de entenderlo. Pero bueno, no es fácil de asimilarlo. Pues sí, es como lo del alma, ¿eh? Lo dijo Juanjo el otro día. ¿El alma está fuera o está dentro? Bueno, pues yo creo que está fuera. Y que yo cojo el alma. Yo leo muchas biografías y os animo a ello. Y el mes que viene presento la biografía de una española que luchó en América Latina y creó la primera facultad de psicología de toda la América. Uno lee la historia de esa mujer y uno, no es que se enamore de ella, agarra su motivación y me la traigo a mi alma. La alma es cuántica. ¿Qué quiere decir cuántica? No, ahí está. No. Es muy egoísta. Es muy egoísta pensar que cada uno tiene un alma distinta. Es muy egoísta. Sería un Dios egoísta. Ah, a ti un alma, a ti otra. El alma a todos. Bueno, el tiempo es de... Los trabajadores tienen que ir a descansar. Afuera tengo unos libros, he traído muy pocos, pero bueno, si alguno quiere también me puede dejar el teléfono y se lo envío. Y ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras y hacer la presentación.